¿Ya? ¿Por qué cerraste la puerta? Tal vez ella salió. ¿Oya? Tenemos que hablar. Por favor, no hagas esto. ¡Abre la puerta! No hay nadie en la casa. No lo sé. Tenías la puerta cerrada. Mírame. ¿Has estado llorando? Hija, ¿qué es lo que sucede? Dímelo. Estoy tan triste. Hija, dime qué sucede. ¿Por qué estás llorando? Dime. Ya te vas a enterar. ¿Pero de qué hablas, ah? Si me voy a enterar, dímelo tú. ¿Qué quieres? Narin, espera. Debemos hablar. Escucha, solo nos tenemos el uno al otro. Démonos una oportunidad. No puedo creer que te atrevas a hablarme con ese descaro. ¡Estás demente! No es descaro. Te amo y más que antes. Sigo muy enamorado de ti. ¿Cómo sigues hablando de amor? No hagas que me enfurezca. Haz lo que quieras. Puedes matarme si quieres. No me importa. Ahora no tengo nada que perder. Pero yo sí perdí. ¡Algo falso! ¡Cállate! Ven conmigo. Vámonos lejos. Muy lejos de aquí. Estás enfermo. Deberías estar en una institución mental. No sabes lo que estás diciendo. ¿Y Masal? ¿Quieres que la separen de su padre por tu culpa? Escucha. No te atrevas. Si le haces algo a Masal, te mataré con mis propias manos, te lo advierto. Nadie te quiere en esa casa. ¿Y eso a ti qué te importa? Yo haré todo para que me perdonen. Ellos me van a perdonar, ¿entendiste? Lo haré aunque me tome una vida. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo son todo para mí. Y tú no eres nada. Oh.
Doctor Erhan fue novio de Narin en el pasado. Oh. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Debo apoyar a Oya? ¿A Narin? ¿O a mi muchacho Kemal? Oh, ¿qué es esto? ¿Tienes hambre? Dejamos a Hassan solo en el cuarto. Estaba durmiendo. Nigar, ¿qué hay de postre? Melike hizo pudín de arroz, señora Cavidán, porque usted lo pidió. Buen provecho. ¿Oíste eso? Está llorando. ¿Realmente está llorando? Yo no escuché nada. Reyhan es tan buena y tan generosa. Y le mentí otra vez. Espero que no me meta en un problema. No trates de huir. Nadie puede correr más rápido que una bala. Por favor, no me hagas daño. Meriem, ¿dónde está? Renunció a su trabajo. No trabaja conmigo. Eso ya lo sé, no es lo que te estoy preguntando. Yo solo quiero saber dónde está. Dime dónde se esconde. No lo sé, se lo juro. No he hablado con ella desde que renunció. No te atrevas a mentirme. O te mato ahora. Por favor, déjeme ir. Le juro que no le estoy mintiendo. Te lo voy a decir una última vez. Meriem, ¿dónde está ella? Dilo de una vez. Lo único que sé es que ella y Tavi se reunieron. Más te vale que sea verdad. Sí. ¿Por qué se reunieron? No sé por qué no me contó los detalles. ¡Largo de aquí! ¡Ah! Si Meriem llega a comunicarse contigo, dile que Jelal no tendrá piedad, que acabaré con su vida. No podrá escaparse. ¿Me oíste bien? Marcando no existe. Entonces Tavi tendrá que decírmelo. Thank you.
¿qué estás haciendo? Estoy empacando. Vuelve a tu habitación. Tienes que dormir. Quisiera que Naren me hubiera visto. ¿Por qué está llorando ahora? No lo sé. Tal vez tiene cólicos. Ven, lo tomaré. Dámelo. Ven. ¿Qué vas a hacer? Tendré una pequeña conversación con este jovencito. Oh, muy bien, Hassan. Escúchame. Ya entendí que tienes una voz muy fuerte. Pero nosotros tenemos que levantarnos temprano mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Le explico la situación? Vamos. Ahora me vas a acompañar, amigo. Dormirá con nosotros. Acompáñanos. Quieres dormir aquí, ¿verdad? Tranquilo. Mira, se calmó. Solo quería dormir con nosotros. Es cierto. Es tierno, ¿no te parece? ¿Sabes qué puede sucederle? Tal vez dormía con sus padres y los extraña mucho. Creo que extraña a su madre. Ahora está recibiendo ese calor y afecto de ti. Bueno, al igual que yo, creo que encontró ese consuelo en tus brazos. Imagina, nuestros bebés durmiendo con nosotros en la cama. ¿Nuestros bebés? Claro. Hablo de nuestras hijas. Mira, como dije antes, tres hijas con la hermosa sonrisa de su madre. Muy bien, señor Hassan. Ahora es hora de dormir. Ahora me duele la cabeza. Pero Naren me dio una tarea para practicar. Le diré que no pude hacer mi tarea. ¿No se pondrá triste? Puedes continuar mañana. Ve a la cama. Iré a leerte un cuento. Thank you.
traes ahí? Leche. Cuando vi al señor Hassan, me dieron ganas. Además, tú no me ofreciste. ¿Qué sucede? ¿Acaso estás celoso? ¿Eso qué tiene de malo? Yo siempre siento celos contigo. Shh. Baja la voz. Lo vas a despertar. Voy por una servilleta. ¿A dónde vas? A tomar un baño. Yo iré primero. Tienes el cabello largo y te demorarás más. Pero yo debo ir a la cama. Despierto muy temprano. Yo también. Shh. ¿Qué pasa? El bebé está durmiendo. Ah, pero Emir, no puedes engañarme de esa manera. Debe estar haciendo dormir a Masal. Tienes que guardar silencio. Mantuviste a mi esposa despierta toda la noche y tiene que descansar. Ven, ven. Ven aquí. Ven. Shh, shh, shh. Shh. Ya, ya, ya. Shh, tranquilo. Tranquilo. Shh. Por supuesto que no estás cómodo en esta cama. Ah, pero tengo una idea, Hassan. Ella también se sorprenderá, pero tendré que dejarte un momento con Melike. Te vas a portar bien con ella, ¿verdad? Bueno, vamos. Esa lunática por fin se fue. ¿Qué demonios?
Siempre me encuentran. ¿Aló? ¿Qué pasa? Está bien. Entra. Hijo, el desayuno está listo. ¿Vas a bajar? No tengo hambre. Puedo traerlo aquí si prefieres. ¿Te hago pan tostado? No quiero, Cherille. Desayuna tú. Luego empezaremos a empacar. ¿Vamos a empacar? Entiendo. Nos iremos de vacaciones. Es una buena idea. Te ayudará a distraerte y será bueno para Oya. No nos iremos de vacaciones. Nos mudaremos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Vendrá un camión de mudanzas. Empaca tus cosas. Contesta. He dejado 1000 mensajes. Escúchalos. No me obligues a hacer esta última jugada. Narin. Ya no tengo nada que perder. Ahora debes temerme. Iré con la policía y les contaré todo lo que sé. Aunque eso no cambie nada, iré al hospital donde trabajas y hablaré con el jefe médico para que no puedas lastimar a nadie más con tu alma oscura. Todos sabrán la clase de monstruo que eres. Y solo para que lo sepas, ya ni siquiera te odio. Solo siento náuseas cuando te veo. Thank you.
Alguna vez volveré a ser feliz. Así que le hablarás a la policía de mí. Y después irás al hospital. Estás decidida a arruinar mi vida. Muy bien. Tú lo pediste. Tengo la información que han estado buscando. Sé el nombre y la dirección de quien mató al hijo de Sefirov. ¿Aló? ¿Pensaste que no te iba a encontrar, Tavi? ¿Eh? Soy Yelal, mujer. Yelal. Sí, Yelal, el esposo de tu querida amiga. ¿Qué pasó? Te quedaste sin palabras, ¿verdad? Oye, ¿pero qué pasa? Ya te sorprendiste, muy bien. Ahora hablarás. ¿Dónde se esconde mi esposa? Lo ignoro. No la he visto. Más te vale que me lo digas. Mi hijo y mi esposa, ¿dónde están? Escúchame. Voy a encontrarte y cuando lo haga, juro que haré que hables como sea. Hace tiempo que no los veo. No he sabido nada de Meriem. Sé que mientes. Es obvio que alguien la ayudó. Cuando encuentre a Meriem, van a pagar todos los que la ayudaron. No tengo razones para mentir. Déjame en paz. Hace mucho tiempo que no veo a tu esposa. Si no quieres volver a prisión, haz tu vida y déjalos tranquilos. Te descubrí. Finalmente podré deshacerme de ti, vagabunda. Aquí está lo que me pediste. Ahora te pondré en tu nueva cuna. Espero que te guste. Será una sorpresa para Reyhan. ¿Necesitas algo más, Emir? Su leche. Ya la preparé. Espero que se entibie. Bien. Tranquilo. ¿Qué pasa, bebé? Oh. ¿Y eso de dónde salió esa cuna? Era mía. Sí. Alguna vez fui así de tierno. Y estoy seguro que se convertirá en un gran hombre en el futuro. ¿Esto también era tuyo? Así es. Lo pusieron ahí porque yo era un bebé muy bonito. Para protegerme del mal de ojo. Por supuesto. Seguro que eras guapo. Incluso cuando eras un bebé. Hassan, cuando tú seas grande vas a ser un hombre tan guapo como él, ¿no es verdad? Él será mucho más guapo que yo, ¿verdad, señor Hassan? Eres un bebé muy lindo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esos ojos?
porque estoy seguro de que serás una madre maravillosa. ¿Te gustaría que nuestros hijos durmieran en esta misma cuna? Ahora veré con quién estaba hablando. ¡Qué desgracia! Tiene clave. Oh, necesito descubrir ese número. ¿Quién te crees para colgarme el teléfono de esa manera? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposa? ¡Habla! ¿Dónde se esconden? Los voy a encontrar a todos y los mataré. ¿Me escuchaste? Cero. Cinco, tres, cinco. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué sucede? ¿Estás aburrido de estar acostado? Ven aquí. Ven aquí. Calma. Creo que se acostumbró a los brazos. Yo creo que podría tener hambre. Melike preparó un biberón. Solo está esperando que se entibie un poco. Sefer fue a buscar otras cosas que hacen falta. Has pensado en todo, ¿verdad? ¿Seguro que nunca antes te habías hecho cargo de un bebé? Bueno, me estoy preparando. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué tienes? Vamos a caminar un poco. Miremos por la ventana. Saludemos a los pájaros. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? Mira eso. Ya dejó de llorar. Se calmó. Ahora se siente cómodo, ¿verdad, señor Hassan? ¿Con quién hablo? Yo sé dónde está tu hijo. ¿Quién eres? ¿Quién demonios es? ¿Por qué dice que sabe dónde está mi hijo? ¿Qué pretende llamándome desde un número desconocido? ¿Eh? Le estoy hablando, mujer. Dígame, ¿dónde tienen a mi hijo? ¡Hable de una vez! ¡Hable! O si no, la voy a encontrar y acabaré con usted. Mire, no le daré la dirección ahora. Pero deme unos días y lo llamaré. Solo espere.
parece peligroso, podría meterme en problemas. Por deshacerme de Gulsum, podría terminar mal. Espera un poco más. Solo un poco más, Cavidán. Ahora debes esperar el momento preciso para encender la mecha. ¿Lo escuchaste? ¿Dijo mamá? Pronto también dirá papá. Lo escuché, dijo mamá. Lo escuché claramente con mis oídos. ¿Por qué no me crees? Yo no dije eso, Emir. ¿No lo escuchaste? No. Oye, solo balbucea como cualquier otro bebé. Parece que dijeran mamá, papá, bebé y así. No, señora. Este niño dijo mamá claramente. ¿Crees que eso es una coincidencia? Yo creo que no. El señor Hassan llamó mamá a la mujer más hermosa que tiene cerca. Y debo decir que tiene razón pensando eso. Ya, tranquilo. Ya. Todo estará bien. Adelante. Adelante. Tranquilo. ¿Hassan? Oigan, Sune me pidió avisar que vayan a la sala porque tiene algo muy importante que comunicarles. Quiere que todos estemos allá. Está bien, entonces nos prepararemos e iremos a ver a Sune, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, vamos. Sí. Eso haremos. Entiendo, estaremos esperando. Mientras más pronto, mejor. Sí, buen día. Qué mal. Creo que deberías reconsiderar la mudanza. Piénsalo. Algo así no se hace de un momento a otro. Cherille, ya no tengo nada que pensar. Los de la mudanza van a estar aquí en la tarde. No te preocupes. No va a ser difícil. Lo será. Será muy difícil, hijo. No se trata del trabajo que da. Mira esto. Míralo bien. La casa no tiene nada de malo. Es una casa hermosa, ¿verdad? Y siempre hemos vivido bien aquí. Escucha, olvídalo de la mudanza. Por favor, no te apresures. El tiempo ya no cambiará nada. Te agradecería que empaques todas tus pertenencias. Eso ya está listo, muchacho. ¿Pero qué pasará con los recuerdos? ¿Ya pensaste cómo te los llevarás? Masal tiene tantos recuerdos en esta casa. Este es nuestro hogar. No es fácil dejarlo así.